Salem, estamos una vez más aquí en la cabañita del Big Compadre. Así es, mijo, echándole ganas y salud. Ya de una vez paso a saludar a toda la gente que semana tras semana nos deja entrar a sus hogares. Un jueves más, un jueves fresco, rico, con este clima que ya ahora sí es bipolar. Así es, y pues bienvenidos aquí a De Puro Rodeo, compa. Estamos bien aquí en la cabañita del Big. Pues ya saben todos dónde está la cabañita del Big, compadre. Y pues bueno, aquí estamos. Ahora sí que echándole toda la carne al asador, compadre, y queremos agradecer a todos los patrocinadores, a todos, gracias, gracias. Entre ellos la cabañita del Big. ¿Dónde está la cabañita del Big, compadre? Así es, mijo, la cabañita del Big está ubicada en Valdés Sánchez, esquina con Bosques de Martinica. Aquí lo que es las espaldas del Estadio de los Araperos, y si es de aquellos años antes de llegar a la lechera. Aquí puedes encontrar lo que es la mejor comida, la bebida nacional e internacional. También contamos con diferentes pantallas donde tú puedes estar viendo cualquier tipo de deporte. El rodeo, béisbol, ahorita que empezó la temporada de los Araperos, mi colorín. Y desde que tú vas entrando ya tienes aquí afuera un cubículo donde te están echando, donde te echan el satanizante, después te toma la temperatura y te aplica tu gel antibacterial y ya tienes el acceso aquí a la cabañita. Claro que sí, pues ya saben, como dijo el Winnie, ya saben dónde se ubica. Y esta es otra canción de su amigo Martín Beltrán. Amigos, así. ¡Puro sonoro, oiga! Así como tú, como yo, de toda la vida. Pocas veces se ven como tú, como yo, y nunca se olvida. Hoy regreso hasta aquí y sin querer me cruzo contigo. Amigos.
Sale, estamos una vez más aquí en la cabañita del Big Compadre. Así es, mi compadre, echándole ganas y salud. Ya de una vez paso a saludar a toda la gente que semana tras semana nos deja entrar a sus hogares. Un jueves más, un jueves fresco, rico, con este clima que ya ahora sí es bipolar. Así es, y pues bienvenidos aquí a De Puro Rodeo, compa. Estamos bien aquí en la cabañita del Big, pues ya saben todos dónde está la cabañita del Big, compadre. Y pues bueno, aquí estamos. Ahora sí que echándole toda la carne al asador, compadre, y queremos agradecer a todos los patrocinadores, a todos, gracias, gracias. Entre ellos la cabañita del Big. ¿Dónde está la cabañita del Big, compadre? Así es, mijo, en la cabañita del Big está ubicada en Valdés Sánchez, esquina con Bosques de Martinica. Aquí lo que es las espaldas del Estadio de los Araperos, y si es de aquellos años antes de llegar a la lechera. Aquí puedes encontrar lo que es la mejor comida, la bebida nacional e internacional. También contamos con diferentes pantallas donde tú puedes estar viendo cualquier tipo de deporte. El rodeo, béisbol, ahorita que empezó la temporada de los Araperos, mi colorín. Y desde que tú vas entrando ya tienes aquí afuera un cubículo donde te están echando, donde te echan el satanizante, después te toman la temperatura y te aplican tu gel antibacterial y ya tienes el acceso aquí a la cabañita. Claro que sí, pues ya saben, como dijo el Winnie, ya saben dónde se ubica. Y bueno, también queremos agradecer a nuestro otro patrocinador más. Taquería El Primo, mi Winnie. ¿Qué onda? ¿Dónde están ellos, compadre? Dime tú. Yo me la aviento. Taquería El Primo, ellos están ubicados en lo que es Boulevard Mirasierra, a unas cuantas cuadras antes de lo que es llegar Otilio. Ahí puedes encontrar lo que son las papas locas, los papanachos, las hamburguesas, la megatorta, que esa va, ahora sí, como dice el otro, para que se deje caer toda la gente, de bistec, de pierna y pastor, y también excelentes promociones toda la semana, ahí en Boulevard Mirasierra, a unas cuantas cuadras antes de lo que es llegar Otilio. Taquería El Primo. Eso. Y luego nos vamos por ahí a Barbacoa, El Parras, Taquitos El Parras, ellos están en Boulevard Mirasierra y Boulevard Revolución también. Con lo mejor sazón y limpieza, pues ya sabe, menudo, todo lo que es en tacos, compadre, lonches, barbacoa, y abierto toda la semana desde las 3 de la mañana, compadre. Así es, de las 3 de la mañana hasta las 3 de la tarde los puedes encontrar. Te puedes sentar, comer a gusto ahí mismo, o si te lo quieres llevar a tu casa, no hay ningún problema. Barbacoa a tacos de lonche por kilos y litros de menudo. Así es, compadrito. Pues bueno, los queremos invitar aquí a que sean parte del programa Puro Rodeo, compa. Y vamos a dar otra bienvenida, compadre, ¿sí? A la cocinita Los Harapes. La cocina Los Harapes, ellos están en el mercado Juárez, planta alta, compadre. Tú entras por Pérez Treviño, mano izquierda, planta alta. Ahí mero lo van a atender también con el mejor sazón y limpieza, los mejores desayunos, comidas, lo mejor de lo mejor, compadre. O sea que si tú traes hambre muy tempranito, y ahí ya están desde muy temprano, abiertas las puertas. Y también tienen otro negocio, compadre, a un lado de FAMSA, ¿sí? Ahí sale el comercial en pantalla, es el domicilio, está al lado de FAMSA, frente al Obreros del Progreso, allí antes de llegar a Pérez Treviño, donde también va a encontrar comidas, desayunos, todo lo que usted quiera, atendido por sus propietarios. Ahorita que ya dice que la cocinita, ahí la cocinita Los Harapes, se me antoja un caldito tlalpeño, y luego ya en la tardecita unos chilitos de rellenos con sopita de arroz, su coquita bien fría, unas tortitas de maíz bien ricas, mi color. No, ya se me antojó. Eso, así es. Y pues bueno, estamos para servirles, ya sabe, raza, aquí en la cabañita, véngase temprano porque abrimos toda la semana para que se pase un lugar, un ratito súper agradable. Oye, compadre, hablando de patrocinadores, también tenemos que hablar, compadrito, ¿sí? ¿Sabes de qué, compadre? De que ya hay rodeos, compadre. Ya hubo montas por ahí, ya empezó el circuito de veteranos ya a nivel nacional, y eso es bien importante. Y te vamos a decir de qué lugar estamos hablando, compadre. Bueno, la arena Johnny García, ahí está, pues jinetes de antaño, compadre, ganando. Está el Comino en la actuación cómica, está también el Chihuahua, ¿sí? Conduciendo cuestión de locución, y pues bueno, Bonilla, parte importante también ahí. Excelente, se da cita allí cada semanita toda la gente y se la pasan un momento súper agradable, claro, con todas las contingencias y todo lo que es cuidados para cuestión del COVID, pero bueno, queremos felicitarnos, no es fácil hacer un rodeo y menos en estos tiempos. Ya sé, ya, ahora sí, ya extrañaba los rodeos, ya extrañaba el fin de semana de rodeo, de irme bien limpio de la casa y regresar todo aterrado, con las botas raspadas, llena de miedo de los toros, ya se extraña todo eso. Así es. Pero bueno, estamos bien pilas ahora sí. Y pues ya sabes, raza, ahorita nos vamos a ir a un corte comercial, ¿sí? Con unas montitas, ¿te parece? Unas montitas de toro, compadre, de payasos peleadores, ¿te parece mejor? De payasos peleadores, Foo Fighters, por ahí. Ahí van a estar
unos videos excelentes. Vámonos con ese video. Y ahorita regresamos a De Puro Rodeo Compa México. Échale. Taquitos El Parras, Boulevard Mira Sierra, esquina con Boulevard Revolución. Estamos para servirle. Contamos con las más altas normas de limpieza. Barbacoa por kilos, en tacos, lonches. Además tenemos rico menudo. No nos confundas. Taquitos El Parras. Tú eres como si... La cabañita del Vic. En Saltillo es el mejor lugar. Visítanos, Bosques de Martinica, 2104, esquina con Valdés Sánchez. Pañales, pañales para todos. Estamos para servirle en Narciso Mendoza entre Acuña y Jicotencal. Contamos con todas las marcas de pañales, de todas las medidas, toallas húmedas, rollo de papel. Vendemos por kilo. No nos confunda, pañales, pañales para todos. Cocinita Los Zarapes, en el mero corazón de Saltillo, Mercado Juárez, planta alta, local 116, Buen Allende 436, segunda sucursal, a un lado de FAMSA, frente a Obreros del Progreso, atención personal de la familia Coronado González. Te ofrecemos sazón, limpieza, gran variedad de desayunos y comidas. Cocinita Los Zarapes, en el mero corazón de Saltillo. Tacos
los Hugo Maltos de Presidente Cárdenas antes de llegar a llave en Vilsa, el mejor servicio en tacos de bistec, gringas, piratas, campechanas, gran promoción, tacos de pastor o de machito, dos órdenes por 60 pesos, el mejor servicio de Presidente Cárdenas antes de llave en Vilsa, tacos Hugo Maltos, no nos confunda. Saludos, ya estamos aquí, mi Winnie. Oye, compadre, pues es lo bueno de no talquearse la nariz. Yo sí me la talqueo todos los días, compadre. Y ahorita te voy a decir de quién vamos a hablar. Va a empezar a entrar aquí en ambiente, compadre. Aquí en la cabañita del Vic, compadre. Lo vamos a mandar a las Olimpiadas, compadre. Bueno, pues patinar aquí, mi campeón. Sí, traído desde Sonora. Viene a Estados Unidos, compadre, este artista. Así como lo ves, compadre. Acá está hoy en Los Ángeles, San Diego. Todo eso aquí. Tiene infinidad de discos. Por ahí, covercitos, composiciones del mismo. Es importante, compadre, que nos visiten desde muy lejos, compadre, porque estamos hablando del gallito de Sonora, compadre. Ahí nada más para que veas, próximamente lo van aquí en los diferentes antros, pero ahorita viene de paso y hay que aprovecharlo, mi Winnie. Así es, mi Winnie, ya para que toda la gente ahí esté pendiente de toda la música y buena calidad que tiene aquí. El gallito de Sinaloa, ¿de Sonora o Sinaloa? Ya se me fue, es que se me cruzaron la línea, es lo que digo, para. Es que ya no me den lo que les digo, porque me pongo tóxico yo también. Ya ando regando. Ya está, okay, pues bueno, le cambio de puro, compa, ya sabe, solamente tele saltillo y ahí vamos a estarle echando ganas, nomás que hay que darle el precio. Okay, vámonos pues, aquí con mi compa, compadrito, el gallito Sonora, él es Martín Beltrán, un aplauso, claro que sí, bienvenido, compadre. Muchas gracias. Ahorita que canté, nadie me aplaudió, tuve que caerme a ver si me aplaudía. Pero tampoco me aplaudieron. Esta canción la grabé hace muchos años. Se llama Fírmame el divorcio. Aquí tienes el divorcio, fírmamelo por favor. Y te vas ahorita mismo, ya lo nuestro terminó. Siempre te acuerdes que yo fui tu gran amor. Me da vergüenza saber que tú fuiste mi mujer. Y también siento coraje porque mucho te adoré. Has herido el corazón con el filo de tu amor. Y hoy me voy a emborrachar con tequila y con mezcal para quemarme esta herida que no me puedo curar. Oiga, amigo cantinero, te voy a contar mi pena. La mujer que tanto quise me resultó traicionera. Ay, amor, no le hace que seas traicionera. Todavía te quiere este güero de Sonora. ¡Ándale! Yo que fui legal con ella, pues vivió como una reina. Nada le faltó en la vida, todo conmigo tenía. No sé por qué me engañó, si amor nunca le faltó. Por eso quiero embriagarme para calmar mi dolor. Y hoy me voy a emborrachar con tequila y con mezcal para quemarme esta herida que no me puedo curar. Oiga, amigo cantinero, le voy a contar mi pena. La mujer que tanto quiere
dicen, me resulto traicionero. Ahí estaba eso. Y este es un beso hasta el cielo con su amigo Martín Beltrán. ¡Curuso, no, oiga! ¡Ándale! Es verdad, muy cierto, yo no contradigo lo que no sabía. Qué dolor tan grande se guarda en el alma y nos toca un día llorar sin consuelo las penas amargas que jamás querías, al perder a alguien a quien adorabas y más que a tu vida. Yo no le deseo ni al peor enemigo un dolor tan grande de perder a un hijo, a un hermano tuyo o a sus propios padres. Es algo que duele dentro de tu cuerpo, que arde sin quemarte, que en el mundo entero tú no encuentras nada con que consolarte. Solo Dios del cielo tiene la manera de aliviar tus penas. No soy religioso ni tampoco ateo, tú crees lo que quieras. Yo solo te explico con muchos detalles lo que yo he sentido al perder mi padre. Solo sus recuerdos quedaron conmigo. Padre, te busco en mis sueños y te veo sonriendo. Así yo consuelo en mi alma el dolor. Me siento tranquilo después de mirarte, porque sé muy bien que estás junto a Dios. Sé que está en el cielo, eso me dijeron, y así yo lo creo. Lo siento conmigo y hasta me aconseja, y en sueños lo veo. Sé que solo mueren cuando los olvidan, y ese no es mi caso, pues cuando estoy triste siento que mi padre me da a mí un abrazo. El dolor que siento lo llevo en el alma, cual brasa candente, y yo de mi padre guardo sus recuerdos dentro de mi mente. Si miráis que lloro, para mí mi padre fue lo más querido, fue para mí un tesoro. Padre, te dedico para ti estos besos, un beso hasta el cielo. Sé que estás conmigo en el pensamiento, sabes que te quiero, y son tus recuerdos los que me consuelan. Me miro al espejo y el dolor desciende, el que da tu ausencia, aunque esté uno viejo. Y esa fue dedicada para mi papá y para todos los que no tienen papá. Gracias, los aplausos están inmerecidos. Que Dios los bendiga. ¡Ándale! ¡Ahí le va la hielera! ¡Échale, échale! No hay más bonito en la vida como esto que ahora yo siento. Por eso con toda mi alma canto, porque ando contento. Vamos a brindar, señores.
calienta la cerveza. ¡Puro sonoro, oiga! Así mero, gracias. Estamos en la cabañita del Vic, gracias, Angelito. El mejor lugar es la cabañita del Vic, compadre. El que no conoce la cabañita del Vic no conoce Saltillo, güey. Así de fácil. Así de fácil, así dices tú. Es que aquí tenemos lo mejor, tenemos la comida, tenemos la bebida nacional e internacional, también tenemos diferentes pantallas. Si tú, amigo, que te peleaste con la tóxica, tráetela aquí, le ponemos la novela, tú te pones a pistear con la otra gente y a ella la mandamos a chiflar a su mouse también. Claro, igual a usted, compadre, ¿verdad? Igual a usted, comadre, si lo está también agüitada en su casa, véngase. Aquí hay muchos vaqueros, compadre, y te lo vas a pasar, excelente. Entonces véngase a la cabañita del Vic, de veras, mejor lugar, Valdés Sánchez. Pues, ¿qué será? Unos 300 metros de Boulevard León de la Lachera, como dice, atrás de la pizarra de los Araperos. Aquí estamos para atenderlo. Aparte de comidas, compadre, ¿qué tenemos de comida aquí? De comida, pues podemos encontrar lo que son los bondes, las hamburguesas, excelente sazón, mi colorín, excelente limpieza aquí puedes encontrar. También contamos con las diferentes bebidas preparadas. Desde que tú vas llegando aquí a la cabañeta, tienes afuera, se encuentra un cubículo, perdón, donde te echan el satanizante, te toman la temperatura, te aplican tu gel antibacterial y ya tienes acceso aquí a la cabañeta. Puedes encontrar todo, es un negocio donde puedes estar cotorreando de ligue o de negocio. Así es, compadre. Y aparte también le queremos recomendar un lugar, una taquería que está en Vilsa, antes de llegar a Llave, por Presidente Carnas, antes de llegar a Llave en Vilsa, ahí está un negociazo de taquitos, compadre. ¿Sí? Ahí lo va a ver en pantalla. Ese lugar ese que le estoy recomendando, donde también tiene unas gringas, tiene taquitos de pastor, de lo que usted quiera, también con la mejor limpieza, atendido ahí por sus propietarios. Entonces cáigale, Presidente Carranas, antes de llegar a Llave, mano izquierda, en Vilsa, ahí mero está. Dale, compadrito. Oye, tiene saludos, aquí tenemos un campeón, a ver, ¿quién es el campeón, compadre? Oye, sí, le quiero mandar saludos para Ángel Basaldúa, campeón juvenil de Lomos y Pretales, hijo de José Basaldúa, jinete veterano, me acuerdo. Todo, puro vaquerazo de calidad, compadre, los mejores jinetes de Saltillo, compadre. Estamos exportando jinetes hasta la PBR, a Las Vegas. Hablar de chavalitos juveniles, infantiles, hablar de la Pony Express, compadre. ¿Sí? Gran escuela de jinetes, de payasos, de todo, compadre, que representan no nada más a Saltillo, ni a Coahuila, todo México, y eso es muy importante. Los grandes campeones han salido de la Pony Express también. Pues bueno, compadrito, también tenemos aquí de visita, compa, a un camarada que se aviente la comedia, ¿sí? Para que si lo quieren contratar directito con él, ¿sí? Trae sus sketches, casi duran 40 minutos, una hora, por eso no sabe aventar el sketch, pero síganlo por ahí en sus redes para que sepa de quién estamos hablando. Pásele, compadre. Aquí, pásele, siéntese. Aplausos, que se oiga, chingas. Siéntese aquí, compadre. Oye, pero trae sed, mi compadre. Angelito, trae sed, ¿qué onda o qué? ¿Dónde está el barman? ¡Ey! Anda en la baticueva con este Robin. A ver, Doberman, no es Barman, yo pensé que Doberman. Acá está mi compadre. Anda atendiendo pues a la gente invitada de aquí, de nuestro compa. ¿Cuál es tu nombre, compadre? William Solís, el toro de la comedia. Eso, compadrito, te vienes tus skates. ¿Cuánto dura tu trabajo? 40, una hora más o menos. Yo te quiero contratar, ¿dónde te localizo? Al WhatsApp es 405-2585. Excelente, contrátelo, de veras, en buena onda. Se le van a caer los calzones de pura emoción de los skates que se avienta aquí mi compadre.
No, 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 olvídate, ándale, así bien platicamos mejor, chingado. A ver, ven, vente, a ver. Dale una también al Winnie. O tráele un... No, ya es que hace... A mí que me traigo un pau-pau. ¿Mande? Un pau-pau, un frutzi. Un pau-pau. Ahorita te trae tu cheve, compadre. Oye, entonces yo te quiero contratar en las redes, ¿cómo te encuentro? Como William Solís, en Facebook, en YouTube, William Solís, el toro de la comedia. ¿Traes show para adultos, para despedidas solteros, para despedidas de solteras, todo ese jale? Para todos, hermanito, para despedidas de solteros, bautizos, funeral de la suegra, eso. Para todo parejo. Eso. Oye, yo tengo una pregunta, ¿por qué dedicarte a la comedia? Que digas, no, es que, ya ves que muchos dicen que me voy a dedicar que a ser arquitecto, que voy a ser doctor, que voy a ser bombero, cualquier tipo, ¿por qué te lleno a la comedia? ¿Por qué ese gremio? Pues mira, para empezar, siempre he dicho puras pendejadas, así. Y las digo de gorra, mejor me voy a dedicar para que me paguen, y dices pendejadas. La verdad, sí, por decir eso, sí ganas una buena fe. Sí, eso es importante, porque por ejemplo, acá en la payaseada hay payasos que se pintan por gracia, otros por desgracia. Entonces hay que ver bien, la comedia es lo mismo, compadre. Eso es bien importante. Aparte, el Winnie, para comentarse un buen show, primero se tiene que talquear la nariz. Ese no es tu caso, tú mejor una cheve. Yo mejor una cheve. No, porque se me talqueó la nariz, ocupo un kilo, compadre. Mucha narizota. No, pues qué bien, excelente, excelente. Contrátenlo, buena onda, directamente, ahí por las redes. Y pues hay que te ajustas al bolsillo, ¿no, compadre? Así es, sí, estamos ahí apenas acomodándonos, y ahí nos ajustamos a cualquier presupuesto. ¿Viudo, casado, soltero, qué rollo? Casado, por desgracia. ¡Valió más! ¡La sonrisa! No, no, excelente. Pero cállate, porque aquí ando ahorita y después, como te pasó un pedo, no, que no te la acabo. En pantallas somos solteros, ya el pedo es de aquí para allá. Sí, no, pues es figura pública. Sí. Sí, pues es que ya cuando te haces público, pues ya te empiezan a llover por ahí. ¿Qué tal el apoyo a tu familia? Pues mira, la verdad, hoy es como que mi debut así ante ya un público. Digo, por lo general digo pendejada y media ahí con la familia, con la raza, de gorra. Entonces ya hoy es mi primera vez así ante un público en sí. No, felicidades, compadre. Te vamos a seguir invitando a los programas, que te avientes unos sketches, ahí te preparas unos un poco más cortos, ¿sí? Pues para que sea promoción y la gente te conozca, hay que sembrar para cosechar. Órale, pues. No, pues bueno, raza, ya sabe, avítate los patrocinadores, mi Winnie. Ah, los queremos invitar al nuevo patrocinador, compadre, Mercado Juárez, Planta Alta, y que se Allende, a un lado de FAMSA, frente a Obreros del Progreso, con excelentes comidas, todo esto, en Cocina del Zarape. Estamos para servirles de veras, desayunos, comidas, cenas de las 8 de la mañana, 7, 6, ya le están dando servicio, que un menudito, que un caldito de res, todo ese jale. Vaya por ahí al Mercado Juárez, Planta Alta, ¿verdad, mi Winnie? Así es, mi colega. También falta uno de que si yo ando amanecidón y se me antoja una barbacoa, mi colega, ¿a dónde tengo que ir? Te puedes ir a, ¿sabes a dónde? A Barbacoa El Parras. ¿Sí? Barbacoa El Parras, ahí están desde las 2 de la mañana. De hecho, las conductoras que están con nosotros siempre caen. Lo bueno es que ahora no vinieron, güey, si no le caen ahí a los clientes. Ah, ya bien, ching, ¿para qué me estás haciendo hablar, compadre? Ya se acabó el programa. Pero bueno, te comentaba que le puedes caer desde las 3 de la mañana para un menudito. Si andas acá en el cotorreo, te vas desde la cabañita, directito, te atienden con una barbacoita, un menudito, todo el jale. Y pues bueno, ahí están en Boulevard Revolución y Boulevard Mirasierra. ¿Estamos bien? Ahorita te lo primo, porque aquí mi comediante ya se nos está aburriendo. Así está, querida el primo. Ellos se encuentran ubicados en Boulevard Mirasierra, a unas cuantas cuadras de lo que es llegar a Otilio. Ahí puedes encontrar lo que es la Megatorta, la Gringa Pizza, lo que son las papas locas, las papanachos, excelentes promociones toda la semana. Y están, así como lo dijimos, la Megatorta, que donde comen 5, comen 6, comen 7 y todavía te... ¡Tortas o tortas! Así es, bien grandotas, de pastor, bistec y pierna. Eso es todo. Bueno, pues ya está, pues, vámonos con otras rolitas acá con mi compadre. No, hombre, ya agarró, a tiro, ayúdenlo a bajar de ahí, porque es paleta mi compadre. Pásenle aquí, compadre, se van a traer otras rolas. Mi hermano, ¿nos visitas de dónde? Yo soy de Ciudad Obregón, Sonora, nacido en San Luis Río, Colorado. Ahorita vinimos de por allá de muy lejos, ya de Estados Unidos. Bienvenido, compadre. ¿Dónde has andado en las plazas de Estados Unidos? ¿Qué onda? Pues he trabajado mucho ahí en Phoenix, ahí en el Capri, hemos trabajado por allá en
San Pablo, Minnesota, en Sinaloense. Hemos trabajado los caporales de Mer Colorado, en Las Vegas, en el Sinaloense también. Muchos lugares de Estados Unidos que ahora venimos aquí a México a tratar de recuperar gente aquí, a recuperar camino aquí en México. No, bienvenido, bienvenido. Jefe, te aventaste hace rato en el playback, en el lob check, te aventaste una rolita del amigo. Está con ganas esa rolita, ¿eh? Ahorita te la avientes, pero cuando tú quieras. Avientes otra, te rolas, compa. Bienvenido. Gracias, y esta canción se llama, una canción que grabó mi paisano en paz descanse de Horno, Sonora, el señor Sergio Vega. Por ahí él la grabó esta melodía y yo pues me di la oportunidad de grabarla. Y ahí le va esta ranchera al estilo de su amigo Martín Beltrán. ¡Puro sonoro, oiga! Y esta se llama la número 20. Le encargo la 21. Eso no gano intereses. Ve chinga a tu abuela y también a tu madre. Perdón, señor cura, si hablo chimidades. Tengo de cabeza a San Martín de Porres, porque quiero verte que sufras, que llores. Estando enojado soy cabrón y medio, y aunque ande clavado esclavo luego. Para mi fortuna tú eres la número 20, divertida nunca, aburrida siempre. 19 hermosas y tú para el llanto, por eso perderte no me duele tanto. Eres desgraciada por naturaleza, a ver si un día de estos si te confiesas y pides perdón por ser tan cabrona. Con suerte Diosito hasta te perdona. Y esta se va hasta Casa Grande, Chihuahua, para una mala agradecida por allá. ¡Ándale! Ya sabes que es para ti. Alfaro, y tú para el llanto, por eso perderte no me duele tanto. Eres desgraciada por naturaleza, a ver si un día de estos vas y te confiesas y pides perdón por ser tan cabrona. Con suerte Diosito hasta te perdona. No creo que te perdone, pero Dios te bendiga. Gracias. Esta canción la grabé en 1983, ya llovió. La volví a grabar, nomás que es pio diferente. Encerrado estoy contigo, oscuro está este lugar. Que fue de mi amigo y yo lo vine a ocupar. De la infancia muy amigos, que alegre la compartimos. De hombres somos enemigos porque los dos te quisimos. A mi amigo tú estás ocupando ese lugar de...
toparla ella. Ni me siento yo culpable, si acaso por ser tan bella se me ha metido en la sangre. ¡Sí, señor! ¡Ándale! La culpa no la tuviste, fueron cosas del destino. A mi amigo lo quisiste, ahora estoy yo en tu camino. Después que te enamoró y de tu amor disfrutaba, nuestra amistad pasa. Lo que tú estás ocupando es el lugar de tu amigo. Esa se llama El Lugar de Mi Amigo. Esta canción, ay, es la original, la de mi tierra, de Sonora. Ahí le va, al estilo de mi tierra. Puro Sonora, oiga. mal agradecida, hija del salario mínimo. Trigueñita hermosa, linda, vas creciendo como los capomos que se encuentran en flor. Y yo, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y por eso aquí me ves. Platicar. Y yo, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y por eso vengo acá. Mañana pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. ¡Gracias! Oh, eso, chino, desde Sonora. Oye, compadre, déjate, mando un saludo. Sabes que un patrocinador se me estaba pasando. Tacos Hugo Maltos. Tacos Hugo Maltos, ellos están en Presidente Cárdenas en Vilsa, compa. Ahí está antes de llegar a Llave. Y ahí lo van a atender mejor que en su casa. Le van a dar de comer mejor que en su casa.
lo van a atender. No, no, todo mejor que en tu casa, compadre. Eso es lo bueno de los patrocinadores, compadre. Y ahorita no se queda el primo. No se va a ver a mi compa y a cenar ahí también. Oye, ¿no has visto por ahí una chica que anda por ahí? Ay, ya está. Yo solo sé que, bueno, no sé quién levantó la piedra y se salieron las arañas. Mira, mira, bienvenidos y buenas noches. Buenas noches, ahora sí digo, otra vez, bueno, hombre, se me hizo bien tarde. Bienvenidos, ya nos vamos. Yo apenas estoy dando la bienvenida, pues si tú te quieres ir, bye, que te vaya bien. Eso es todo, no te dejes. No, no me voy a dejar, ¿cómo me voy a dejar? Bienvenidos y que se la sigan pasando bien. Oye, qué bien canta este señorón, hombre. ¿Qué tal? Ya se me antojó una bien fría. Yo pensé que... Ay... Ya se me antojó, dije yo. No, ¿cómo? Mis respetos para el señor que canta bien chido, Juan. Es que el Winnie sí se le antojó. Sí, Winnie. Yo no te sabía esos modos. Yo tampoco, pero, o sea. Digo que le diste un beso a Colorín porque siempre traes el labio rojo y ahora lo traes negro. ¿Qué pasó ahí, mijo? No descubra, caramba, que se me olvidó la base, se me olvidó el labial, todo se me olvidó. Es que aquí en Coahuila te puedes casar, somos pareja, él y yo, pues, ¿qué tiene? ¿Oí? Lo que callan los aquí los payasos de puro rodeo compra. Sí, al cabo se siente bonito que te den o que le des. ¿A poco crees que esto es de moda? No, sí, sí se ve. Sí, así es. Pues bueno, estamos aquí en la cabañita del Big, el mejor lugar vaquero, compa, donde se dan cita a todos los vaqueros y pues todos los clientes que quieren pasar un momento agradable, las mejores bebidas nacionales e internacionales, hay comidita, te la puedes mejor pasar mejor que en tu casa, tráete a tu novia, a tu señora, a tu amante, a quien tú quieras, pero pásatela de caché, ¿verdad? Así es, vénganse, bienvenidos, oye, está bien padre aquí el ambiente y toda la cosa, se me olvidó ahora mi sombrero, ahora que sí lo ocupaba. Bueno, la próxima semana, Perla lo trae, ¿sí? Así es, bueno, la próxima semana nos vemos bien temprano. Pero llegas temprano. A las 6, por favor. ¿Ves? Ese es el rollo. No, pues bienvenida, Perlita. Pues quiero mandar un saludo a todos los patrocinadores, a este gran comediante que nos visita, al gallito de Sonora. Y pues bueno, pura calidad, compadre. Queremos compartir, compártanos más que todo. Nos vemos en muchos lados del mundo y eso es importante. Saludos para el Víctor hasta Houston, para Dallas, al Güero también allá para San Francisco, para Oakland. Toda esa racita que nos manda saludos. Y también, ¿quién más, Winnie? Oye, sí, ya que andas en los saludos, ahora sí, porque la semana pasada me regañaron que porque no le mandé saludos. Saludos a Brian Rodríguez, que nos ve desde Brasil. Ahí me está regañando. No me mandaste saludos. Ahora sí, canal. Saludos hasta Brasil y a toda Anita, que nos ve desde Argentina. Oye, súper bien. Yo quiero mandarle un saludo a un payaso bien especial que anda bien malo de la muela. un saludo para Simple Sobres, Pequechocho. El comediante, también es comediante, también de la comedia stand-up de Monterrey, la casa de la comedia, como quien dice. Y pues para todos los que nos están viendo, más que nada, todos los patrocinadores, gracias por patrocinarnos. Al primo estaban bien ricos los taquitos. Nos vamos a caer otra vez. Qué rico, ¿verdad? Pero que nos sepa llevar también. Nos vamos a ahorrar los platillos del simple. Que se los manden, por favor. Pero un saludo a toda la gente que nos está viendo. Oye, sí, también ya que andamos, seguimos en la sección de saludos, le quiero mandar saludos también muy especial para Mariposa, porque ánimo por la pérdida que tuvo en este día. Aquí andamos, mija, aquí echándole ganas. También a Pati, a todos ellos, sí, pues hay que echarle ganas. Compadre, quiero mandar un saludo también al Pelón Sertuche. Saludos. Tornado Disco Country, Western Rodeo, ya próxima semana, rodeo de medianoche. Saludos al licenciado Román, no te la vas a acabar, de veras. Ya abiertas las dos pistas completamente con acceso y las mejores agrupaciones, viernes, sábado y domingo. Tornado Disco Country, la Catedral del Vaquero, no te la vas a acabar. El mejor rodeo, los mejores payasos, la mejor ganadería, un ambiente de ligue, de negocios, lo que a usted le guste, se la va a pasar bien como en familia. Tornado Disco Country, no te la vas a acabar. Oye, pues vamos a mandar los últimos saluditos, compadre, también a Territorio Country. Sí, compadre, a todo Territorio Country, que semana a semana se reportan desde Utah. Porque otros son de Utah, no, eso es otra cosa, compadre. Pues ya está, compa, lo esperamos el próximo jueves aquí en la cabañita del Big. Saluditos, de veras, no tiene pierde. Fraccionamiento El Olmo, atrás de la pizarra Los Araperos. ¿Qué más quiere? ¿Dónde era la Huilota? ¿Dónde era el Charquillo? Valdés Sánchez, antes de llegar a Lea. Que sí. Oye, pues qué buena onda. Vente, compadre. A ver, mi Winnie, pregúntale, compadre, pregúntale, cabrón. A ver, pregúntale lo que quieras. ¿Qué le voy a preguntar? ¿Vienes de Sonora? No.
Ah, él es el... Perdón, es que a ver, ¿me puedes instruir porque estos caballeros no me instruyeron? Claro que sí. Bueno, mi nombre es William Solís, soy el toro de la comedia. Me ando dedicando a esto, a dar pues, stand-up para adultos. Y estoy aquí en Saltillo, Coahuila. Dale, monólogos, chistes, temática de la que sea. Pues más que nada es monólogo. Más que nada son monólogos, chistes, casi no te los ando manejando ahorita. Apenas te iba a pedir un nombre, Chihuahua. Su show son de 40 minutos. Pura calidad. ¿En serio? Sí, la rutina que traigo es 40 a una hora más o menos. Muy bien, oye, comediante y toda la cosa. Despides de soltero, bodas, 15 años, velorio, entierros, étale, y otras cosas más. Muy bien, entonces, ¿cuántos años tienes dedicándote a eso? Hoy es mi debut apenas en esto. Ay, Florita. Yo que tú le daba la patada, hombre, de Chihuahua. Ante ya así, público así ya, fuera de familia o de banda, es mi primera vez. Súper bien. En esto, porque el otro ya no sé cuántos veces van. Bueno, gracias, compadrito, gracias. Y aquí te esperamos la próxima semana. Y sus presentaciones, síganlo en las redes. Contrátenlo con tiempo, no antes de la mera hora. Ya nada más nos vamos a despedir, mi angelito. Nada más se van a dar otra rola, despedida acá el señorón. Véngase, compadre. Avíntese la del amigo, compadre, ¿o cuál es? ¿Sí? Bienvenido, jefe. ¿Quieres mandar? Nada más viendo la cámara, compadre. ¿Sí? ¿Quieres mandar algún saludo? Sí, dígame. Saludos por ahí para la familia Basadúa. ¿Cómo, compadre? Basaldúa, González y Lucio Aldape. Su amigo Martín Beltrán, gracias. Si me regalan un aplauso, no me enojo. Jefe, bienvenido, jefe. Sé que vienes desde lejos. Bienvenido aquí a Saltillo, Coahuila. Gente que trabajadora, gente que todavía te dicen las mañanas buenos días, buenas tardes, buenas noches. Invitamos a todos los que quieran venir a Saltillo, ciudad de progreso, gente de trabajo. Compadito, bienvenido. Avítate tu última rola, compa, y luego ya despedimos nosotros. ¿Sale? El pues. Espérame, tantito, compadre. Esta canción, pues la compuse. Había una canción que se llamaba La Mafia Muere. Y a mí siempre me ha gustado cantar las contestaciones, ¿eh? Y esto se llama La Mafia No Ha Muerto. Suéltale, compadre. Ahí viene. Se le olvidó el micrófono. ¡Qué bárbaro! ¡Un aplauso para que se le dio el teléfono! Dicen que la mafia ha muerto. ¿Qué pasó, compadre? Porque ya no se ven traficantes. ¿Qué pasó, compadre? Es que todos ese no cambian. Soy yo. Ya la gente se dio cuenta. ¡Ah, no! ¡Ahí va! Por ahí dicen que la mafia ha muerto. Porque ya no se ven traficantes. Es que todos cambiaron de oficio, todos ellos andan de asaltantes, y en la quema que algunos mencionan, ahí cayeron nomás principiantes. Culiacán nunca ha sido un infierno, Tierra Blanca nunca ha estado triste, sigue siendo la más consentida. Saludos hasta por allá, mi equipo de Chihuahua, a la gente de Paloma, de Caso Grandes. En cuanto a eso de los pistoleros, ya toditos están trabajando, no están muertos ni están prisioneros. Es la mafia la que anda asaltando, llevan varios asaltos bancarios, al gobierno se la están cobrando. Las mansiones y carros de lujo hoy se encuentran en otros estados. Carga blanca habrá donde quiera, pues la mafia no se ha terminado. Las metrallas que un día funcionaron, todo el tiempo las han respetado.
invierno. Tierra Blanca nunca ha estado triste, sigue siendo la más consentida. Señor, la mafia no ha muerto. Órale, aplausos. Bienvenido, compadre, que es la última vez. Quiero mandar un saludo a mi buen amigo Checo, hasta allá, hasta Michoacán, por aquel lado. Hablar de Checo es hablar de Vaqueros de Acero, excelente empresa de rodeo de primer nivel, compadre, quien trajo primero a Calibre, a Julián Álvarez, aquí en Saltillo. Ajá, él fue el primer, compadre. Sí, saludos a Huicho, a su papá también, como dice él. Sergio, saluditos hasta donde estés, compa. Sé que vienen tiempos buenos para excelentes rodeos. Eso es lo importante, porque es una convocatoria de jinetes juveniles, veteranos, familia de rodeo, barrileras, todas las suertes del rodeo aquí en estos grandes eventos de nuestro buen amigo Sergio y su papá Huichu y toda la comisión, ¿verdad? Último saludo, mi buen, ¿por qué nos vamos? Pues a toda la semana, a toda la gente que semana tras semana nos deja entrar a sus hogares. Ya estuvo, ¿no? No, bien, no llegas temprano, llegas y me haces bullying. No, bullying, por favor, no, es que no manches, toda la semana, saludos para toda la semana. Bueno, que cada quien le manda saludos a los que quiera, ¿no? Bueno, sí, sí. Ahí está, a ver tú. Un saludo para toda la gente bonita que nos está viendo y también, por supuesto, a Kalel y a Yorel, y hoy traigo compañía de lujo colorín. Me acompaña mi hermana Claudia, un saludo para Claudia. ¡Ay! Eso es todo, la cuñada simple. Ya supe, ya me mandó un mensaje el simple. Dice que él no le duele la muela, fue un patadón que le dio su señora porque no quiso lavar los trastes. Así es. Oye, compadre, gracias también a Marcelo aquí en porción. Gracias, compadre, Marcelo Castillo. Puro tele Saltillo, pura calidad al 100. Sale pues, nos despedimos. Su amigo Colorín, último a todos. Dios los bendiga, échenle ganas, nos vemos la próxima semana. Gracias patrocinadores, gracias a los invitados. Y que no sea la última vez. Diosito que me los bendiga y cuídese mucho. ¿Sale? Órale, porque esto fue De Puro Rodeo, compa, México. Y pórtese bien, porque se porta mal, se le pudre el tamal. Ándele pues, bye. Y este es un beso hasta el cielo con su amigo Martín Beltrán. Es verdad, muy cierto, yo no contradigo lo que no sabía. Qué dolor tan grande se guarda en el alma y nos toca un día llorar sin consuelo las penas amargas que jamás querías. Al perder a alguien a quien adorabas y más que a tu vida, ni tampoco ateo, tú crees lo que quieras. Yo solo te explico con muchos detalles lo que yo he sentido al perder mi padre. Solo sus recuerdos quedaron conmigo. Padre, te busco en mis sueños y te veo sonriendo. Así yo consuelo en mi alma el dolor. Me siento tranquilo después de mirarte, porque sé muy bien que estás junto a Dios. Sé que está en el cielo, eso me dijeron, y así yo lo creo. Lo siento conmigo y hasta me aconseja, y en sueños lo veo.
que solo mueren cuando los olvidan. Y ese no es mi caso, pues cuando estoy triste siento que mi padre me da a mí un abrazo. El dolor que siento lo llevo en el alma, cual brasa candente. Y yo de mi padre guardo sus recuerdos dentro de mi mente. Cuando lo recuerdo no me da vergüenza. Si miráis que lloro, para mí mi padre fue lo más querido, fue para mí un tesoro. Madre, te dedico para ti estos versos, un beso hasta el cielo. Sé que estás conmigo en el pensamiento, sabes que te quiero. Y son tus recuerdos los que me consuelan. Me miro al